Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz lunes, feliz inicio de semana por acá, despertándome. Peter se paró súper temprano. Él tiene libre porque agarró las vacaciones, ¿se acuerdan que les dije? Pero él iba a trabajar como una semana y luego agarrar las vacaciones, pero entonces habló con alguien que le dijo que podía trabajar con él, que lo podía agarrar antes, entonces por eso tuvo que dejar la llave porque él se había traído la llave porque le tocaba ir a la tienda. Entonces se fue a dejar la llave rapidito y bueno, a empezar su día. Así que bien paradito desde temprano, así me gusta porque así de esa manera, Cora y yo y fui mamá, estoy sentada aquí porque están comiendo. Entonces así de esa manera pues puede empezar uno su día desde tempranito porque él sí que se para tarde, chicas. Pero sí, estoy... Ocho, papá, esta no es tu comida. No, señor, respeta. Respeta, tú ya comiste. Me tengo que sentar aquí para separarlos porque si no, este se come la comida de ella y ella se come la comida de él. Por cierto, papá, no barking. Hijito, no señor, no, déjeme sacar a esos locos. Por lo menos a 8, déjeme sacar a 8. 8 outside. Me pasa el vecino de al lado. You stay, Cora. Lo que pasa es que el vecino de al lado tiene el carro prendido. Y ya saben que, pues, su carro es súper, súper ruidoso. Esta mesa tengo que recogerlo, oh my God. Yo no sé por qué esta mesa del comedor se hace un desastre siempre. Good girl, cielo. Good girl, mamá. Are you good girl? Good girl. Good girl. Vengan, le doy un treat porque me hizo pipí en el pipí pad. Good girl, mami. Good girl, pipi the pack. Bueno, empezamos nuestro día, chicos. Feliz lunes, felices, contentos. Oh, por cierto, antes de empezar nuestro lunes, ayer fue domingo, día del padre, fuimos a la finca. Nosotros ya lo habíamos celebrado la semana pasada porque Peter, como les digo, él tenía que trabajar, entonces no sabía que tenía libre este domingo. O el, bueno, ayer. Entonces fuimos a la finca y, oh my God, estamos muy felices. No nos esperábamos esto. Aquí les voy a dejar primero lo que pasó. Ayer hubo una super tormenta ya. Y noticias de lo de la casa. Ya se empieza. ¡Ah! Estamos más cerca que nunca. Pero aquí les dejo unos clips que estoy grabando con mi teléfono. Porque como les digo, no estuve grabando ayer. Normalmente cuando voy a la finca no grabo mucho porque en realidad siempre estamos como sentados, conversando. No es que estoy haciendo como la gran cosa que digamos. Pero aquí les va estos pequeños clips. Estamos más cerca que nunca. Ya se viene toda esta odisea de la construcción de la casa. Miren, chicos, estamos por acá en la finca y se cayó un árbol porque cayó un palote de agua y el papá de Peter está ahí arrastrándolo con el carro, miren. Porque estaba tapando todo el camino. Y ahí está Pirito, miren. Ahí anda Pirito. Esto es lo que pasa cuando vives en la finca. Se te caen los árboles y miren, se te pueden caer los fence y tienes que arreglarlo. Este es la finca del papá de Peter. El de nosotros está al lado y miren, se cayó aquí este árbol y pues estamos viendo porque el papá de Peter tiene vacas. That's it, yep, thank you. Vamos a caminar ahorita a nuestro lado porque ya les voy a mostrar, chicos. Viene la policía y todo eso, arreglaron todo esto de lo que pasó. Pero esta es la vida de la finca, ¿verdad, eh? Everybody, all the neighbors came out. You saw that? Yeah. That esta was es so la vida de funny. la finca. Pero miren, vamos para el otro lado, que es donde nosotros, bueno, All vamos a the hacer way la down there. casita. Estamos caminando para allá. Y miren, estas son las vacas del papá de Peter. A lo mejor no lo ven. A ver, no lo pueden ver. Bueno, ahí We can está. see them when we go up here. Okay, déjenme mostrarles. Pero por fin, hoy pasamos y resulta que ya pusieron las banderitas que ponen ahí para el survey que hacen Yeah, en because nuestra they told us propiedad. it wasn't going to be done till the 24th, Sí, so that makes sense earlier. nos dijeron que iba a estar listo el 24, que es la próxima semana, pero ya está listo. Entonces, les voy a mostrar. Y miren, aquí están las vacas. Show them where our house is going to be, to the left of the oak trees over Miren, there. aquí donde están estos árboles va a ir
ahí la casa, uh-huh. de este lado. Pero ya les vamos a mostrar la banderita. Esto ya es el comienzo de una aventura, chicos. Ya se acerca, les dije que en menos de que cante un gallo, creo que así se dice, ya se viene lo bueno. Pero sí, miren, esta es la vida de la finca, ¿verdad? Mm-hmm. What do you think? It's all beautiful out here. Miren las vacas. And did you see all the neighbors came out and helped? Did you show them how many people? Miren las vacas. Estoy grabando con el teléfono porque, bueno, ya saben que cuando venimos a la finca no grabo mucho porque, bueno, estamos en familia y eso. Y tampoco contábamos con que ya estaba lo del survey. Así que, pues, les voy a mostrar. Aquí está la banderita para lo del survey. Que, para personas que no saben, eso marca todas las esquinitas de tu propiedad, en donde va a ir la casa y todo eso. Entonces aquí está una. And this is actually where we're going to move our entrance. Nuestra entrada va a ser aquí. Ahorita no está aquí, está del otro lado, pero esta va a ser nuestra entrada a la casa porque ya ven que la casa va a ir de este lado. Okay. Y allá está, mira, allá está el dealership de Peter. Lo que pasa no lo ven. O sea, todos los carros. I gotta get that grinded out. Sí, todo esto se va a limpiar. Todo eso se va a limpiar. Miren, aquí está la entrada. Peter quiere limpiar esto. Cortar el árbol no, solamente limpiar todo esto. Y bueno, ustedes se recordarán, si me siguen de tiempo, cuando se compró la finca, ahí estaba el aviso y lo arrancamos. ¿Te acuerdas, baby? Bueno, esta es la entrada que está ahorita aquí, pero no, esta ya no va a ser la entrada, sino allá donde les mostré. Y pues Peter y su papá quieren como limpiar todo esto para que se vea bonito. Y por acá está la otra banderita. ¿Sí la ven? Ahí está. ¡Oh, my God! Esto es un paso más cerquita para lo de la casa. Y esta es la entrada de un vecino. Así que sí, chicos, como pudieron ver, ya nos pusieron las banderitas esas. Eso estábamos esperando. Y como les comentaba, también nos habían dicho que para el 24. Y el 24 ya es... es esta semana, pero ya como el viernes, una cosa así. Entonces nosotros como que, oh my God. Pero entonces justamente ayer que fuimos y el papá de Peter dijo, no, yo sí vi a alguien ahí, pero no sabía que era para nuestra zona. Esperemos que sí se adelante un poquito más el proceso y que no tengamos que esperar como tal hasta el 24. Voy a pasar a hacerme desayuno. Vamos, voy a ir a entrenar, van a ser las 8. ¿Saben qué? Yo de tonta se me olvidó comprar plátano y me he estado comiendo mi... ¡Ey! ¿Qué pasó? Y me he estado comiendo mi avena con solamente fresas. Y las fresas están súper acidísimas, chicos. No tengo ni plátano. Normalmente a mí me gusta echarle plátano porque a veces las fresas están ácidas y eso como que ayuda un poquito. Ya mi desayuno aquí listo. Ya saben, lo mismo que he estado comiendo. Rápido, fácil, rico y nutritivo. Así que se están comiendo, muy buen provecho. ¡Yay! Ya salí de entrenar, mis chicos. Son las 10:30, me encanta cuando salgo súper tempranísimo. Estaba vacío porque hoy es lunes y hoy creo que es un día feriado. Los bancos no abren, el correo postal no trabaja tampoco, porque hoy no me llegó un mensaje que me iba a llegar correo. Es un día feriado, no sabría decirles qué día es, no estoy segura, pero sé que es un día feriado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo. Oh, sí. Tengo que comprar bleach. O sea, tengo que comprar... ¿cómo se llama? Cloro. Así que voy a ir a comprarlo porque Peter me anda dice y dice que compre el cloro. Así que voy a ir a comprarlo y ya de regreso a casita a ver qué me como. Una sopita. Peter ya tiene comida, así que no tengo que preocuparme porque ayer fuimos a comer con la abuela María, con la tía de Peter, con el papá, con Yami. Y entonces le sobró comida a la abuela y Peter se lo trajo. Así que no tengo que hacerle comida. Pero sí tengo que pensar qué me voy a hacer yo. Oh, voy a pasar también a la Walmart a comprar de una vez plátanos y arándanos, porque me hace falta. Ya llegué a la casa y ando escuchando a estos niños ladri, 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 ladri. Miren, tengo acá esto secando, que por cierto está todo sucio ya. Pero Cora me vomitó. La semana pasada que fuimos también me vomitó. Porque bueno, ya saben que está chiquita. Le da eso que le dicen car sick. Y... ay, coño. Pensé que tenía mi mercado aquí. Le da eso car sick y me vomitó. Entonces, bueno, ayer llovió, se mojó y todavía está mojado. Lo tengo ahí secando. Pero sí, la niña me vomitó. Así que por eso lo tengo ahí. Y bueno, va a ser rapidito a la Walmart. No los bajé porque literalmente a lo que iba. ¿Y por qué se ve tan oscuro?
Yo creo que es porque estoy en contraluz. Ya vamos a almorzar, chicos. Miren, esta es la fajita que les dije que Peter se va a comer. Le piqué tomate, lechuga. Lechuga. I forgot the name. Aquí sour cream, las tortillas. Yo me voy a tomar la sopita. Así que se están comiendo. ¿Cómo se dice, baby? Buen provecho. Buen provecho. Estaba editando y Peter vino a mostrarme por acá esto que quiere ordenar para las gallinas. Las nuevas niñas que tenemos en el garaje. Y es como un ventilador que le puedes como que poner la temperatura. Ya ven que aquí está haciendo calor. Aunque ya están en la sombra, en la casita esa nueva. Están en la sombra, pero Peter le quiere poner esto por si a las moscas, por si hace demasiado calor. ¿Y qué dijiste, baby? Oh, well, como it's que... It's in the shade, but sometimes the sun, you know, depending on the weather, all kinds no, of stuff. No, like this one. So you said it goes out... Yeah, you set the temperature and then like if it gets to a certain temperature, it'll turn on. Ah, Peter dice que tú le ajustas aquí la temperatura y si supónganse que está haciendo más calor afuera de lo normal, esto automáticamente como que sabe y lo y prende el ventilador para and que no tenga humidity. Calor. So like let's say it's raining really really hard and they're all inside their house because it's raining and it gets really humid, that senses the humidity too and it'll turn oh, off. Y también ayuda con la humedad. Por si llueve y está muy húmedo. Entonces, él quiere ordenar esto porque ya quiere poner a las niñas allá. Así que me estaba mostrando ahorita que quería ordenar eso. Y miren, me veo rara porque estaba así, hice el reel, ya lo subí y todo. Para cuando vean ustedes este vlog, pues ya está ahí. Tengo las cejas así maquilladas y obviamente me veo rara porque no quiero maquillaje. Ya no estoy acostumbrada a hacérmelas así tampoco, pero... me las dejé pintadas ahí. Ahorita me las quito un rato. Lo que pasa estaba pues editando. Pero sí, Peter dijo que va a ordenar eso porque dice que las niñas ya están grandes. No las podemos poner todavía con las otras porque las otras las pueden matar para ponerlas ya allá afuera. Porque es que en el garaje, chicos, no hace calor ni nada por el estilo. Pero oh my god, apesta. O sea, huele feo. Porque obviamente las tenemos ahí. Nosotros siempre que estamos en casa, yo siempre que estoy en la casa, le abro el garaje y lo dejamos pues un poco abierto para que no haga. No. O sea, para que entre aunque sea algo de airecito. Miren, son las 3:45. Estoy pensando si hacer el en vivo de hacer la torta para comérmelo más tarde. O ponerme a lavar la alfombra. Según Peter, hoy no va a llover. Yo creo que mejor me arriesgo a lavar la alfombra para poder guardarla y que se pueda secar. Porque como ya estamos, como estamos en temporada de lluvia y ha estado llueve y llueve y llueve. Por lo menos ayer llovió bastante. Pues no quiero arriesgarme. Bueno, según toda la semana no va a llover. Bueno, vamos a mostrarle dónde vamos a poner las gallinas. Perdón, no es la gallina, sino el ventiladorcito. Ese. Pero, baby, ni siquiera le has hecho la escalera. Yeah, I'm gonna do that. Miren. So I'm gonna put it right here. Oh, you're gonna open a hole there? Yeah. Oh, Peter dice que lo va a poner because aquí y le va a abrir un hueco. And here's the electric. We're gonna use this. Oh, sí, y eso es lo bueno que tiene la electricidad ahí. Y listo pues para meterla. See that spot? Oh my god, ¿por qué está así, baby? Do you grab it? Yeah, remember? Oh. See that spot? We can put it right there. Oh, sí, sí, sí. Miren, porque ahí no está la ventana. Bueno, estoy en contraluz. And then I can put the wire. Oh, nice. Okay. Because it's not too hot in here. Oh, sí, aquí adentro no hace calor, ¿oíste? And then the other window could be open too. Yeah, aquí no hace tanto calor. Yeah, inside is not hot. Adentro no hace nada de calor porque como pueden ver esto está bien hecho. El otro sí, ajá, tiene insolación. O ¿cómo se dice insolación, baby? I don't know. Eso. Insulation. Insolación, no sé. Bueno, tiene eso y no hace calor. Entonces, está bueno. ¿Y tú qué andas haciendo? ¿Hiciste pupu? Se anda rascando el rabito. Yo creo que hizo pupu. Pupu, mamá. Peter anda en su garaje, ¿verdad, baby? ¿Y tú? Hace mucho calor para ti, papacito.
Wow, como pueden ver, estuve ya limpiando la alfombra. Qué bueno. Sí me tardé un poco limpiándolo, chicos, porque pues no cargaba la máquina de Peter, la máquina de presión, y por supuesto pues me costó un poco, pero ya lo voy a dejar ahí. Creo que me voy a meter a bañar. Hoy me quería broncear, pero creo que lo voy a estar haciendo ya mañana. Mañana me bronceo. Ahorita me quiero meter a bañar porque pues estoy súper pegajosa. Voy a recoger aquí rapidito lo que me hace falta. Dejar a que esto pues obviamente se seque aquí con el sol, porque con este sol se va a secar así en un 2x3. Ya luego enrollarlo, guardarlo. Disculpen que los perritos están ladrando. Guardarlo porque, por supuesto, esto es algo que no voy a tirar, porque a lo mejor lo puedo utilizar, yo no sé, en mi estudio, o no sé, lo ponga otra vez y de repente lo quiero volver a poner. Vamos a ver qué pasa, pero aquí se va a quedar secándose. Voy a recoger rapidito acá, me voy a meter a bañar. ¿Saben qué? Estoy pensando y creo que sí voy a hacer la torta. No sé si hacerlo en el en vivo o simplemente hacerlo, porque eso no nos dura, pero es nada, y luego pues compartírselo. O si no, me baño y todo eso y pues hacemos el en vivo. Chicos, ¿saben qué? Me voy a poner a hacerlo. ¡Cooker, mamá! Está haciendo del baño. ¡Cooker, hija! ¡Pipi allá! ¡Ya, cooker! Me voy a poner a hacer la torta ahorita, chicos, porque de verdad tengo esas ganas. O sea, tengo esas ganas. No lo voy a hacer en vivo porque si no me va a tomar mucho tiempo. Ya son las 5 de la tarde. Entonces voy a tomar mucho tiempo, así que cuando se vuelva a acabar lo vuelvo a hacer. Pero por mientras vamos a hacerlo rapidito. Creo que aquí se los he mostrado. Lo quiero hacer antes de meterme a bañar para que se vaya enfriando. Y ya ahí pues me meto a bañar. Aunque no me gusta meterme a bañar, honestamente, y tener que cocinar en la noche. Saqué para hacer chuleta de puerco. Ah, bueno, no, porque lo hacen en el air fryer, ok. No, porque si no, no me gusta que me apeste el pelo, honestamente. Bueno, ya está aquí listo el fruitcake. Lo voy a poner en la nevera para que esté listo para la noche. Y bueno, le eché un poquito de fresas aquí para que se viera bonito también. Esto me lo enseñó Yami. Así que ya estamos más que listos para comérnoslo. Peter ya me preguntó que si ya estaba listo para comer. Vamos al correo. Miren cómo está todo torcido mi sombrero. Peter me lo torció, yo creo. Pero vamos a ir al correo ahorita. Temprano, bueno, no es tan temprano, son las 6:00 y pico, pero vamos a ir ahorita porque, como dice Peter, mejor vamos ahorita, porque luego que nos bañemos y todo eso para caminar, vamos a estar todos pegajosos nuevamente, y pues no es la idea. Miren a Peter, mírenlo, a ver, baby, con lente y todo. Miren cómo anda, porque hace demasiado calor, y carga a los dos perritos, pero es porque estoy hablando. Pero bueno, mamá, mamá, le da miedo.
Dale, mamacita, vamos, vamos, vamos. Así que bueno, vamos acá al correo, que hoy no hay correo porque hoy es un día festivo. Ya preparé la cena, chicos. Vamos a comer puerco con arrocito y frijoles. Yo solamente voy a comer puerco con arroz y una ensalada también. Así que esto es lo que vamos a cenar. Se están comiendo muy, muy, muy buen provecho. Estoy esperando que venga Peter para que venga a comer. Como pueden ver, me bañé. Y ya saben qué pasa cuando estamos acá. Es movie night. Bueno, Peter lo ve mientras yo me duermo. Buena vez. Yes. Oh my god, y probamos la torta y está riquísimo. Todavía no estaba muy muy frío, nos gusta bien bien frío. Y bueno, ya me hice yo aquí mi té. Ya saben que no había estado tomando té porque pues la comadre estaba acá. Cuidadito, mamá. Pero me hice mi tecito de durazno y vamos a ver la movie. ¿Cómo se llama, bebé? I think I want to watch this one called The Outfit. The Outfit, vamos a ver. Así que ya vamos a pasar, espero ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Saben que me ayudaría muchísimo, al igual que tu like, al igual que compartir. Se los agradecería muchísimo. Les mando un besote. Es que no puedo porque tengo el gigante donde quiera que esté. Oh my goodness. Están ladrando porque el vecino, ¿saben? Nos vemos cuando, baby. En el próximo video. Bye. Salud.